Bueno, les invito a que conozcan mi proyecto de la habitación principal. Este es mi proyecto sin filtro. Miren con quién me vine. Bueno, una de las cosas que necesito para mi proyecto son lamparitas. Me encanta porque le va a dar un toque súper contemporáneo a mi habitación. Como la lámpara viene sin bombillo, necesitamos escoger uno. Recordemos que para las habitaciones, nada mejor que la luz cálida para que tenga un ambiente mucho más acogedor. Ahora necesito ropa de cama, vamos a encontrarlo. Bueno, en ropa de cama estoy buscando colores claros para que se vea mucho más amplio. Lo importante es comprarlo un poco más grande. Y este es de 250 x 230, quiere decir que va a caer un poquito sobre la cama. Entonces yo creo que este es el que necesito. Me falta un protector para el colchón. Es perfecto cuando uno tiene mascotas tener siempre un protector de colchón. Necesito llevar cojines claros, pero que tengan colores contrastantes. Lancelot. Estos espejos se ven preciosos encima de la cabecera de la cama, queda espectacular. Bueno, lo otro que tengo que comprar son cuadros. ¿Qué tal este tan divino? Do what you love. Listo, ya tenemos todo lo que necesitaba para mi proyecto de decoración de la habitación. Así que vamos a ver cómo va a quedar. Creo que ya tengo todo para mi proyecto. Pues lo primero que voy a poner en mi cama, mi colchón, es este protector. Y mi cubre lecho es blanco. Este me va a ayudar a darle mayor amplitud a la cama y a la habitación. ¿Qué es importante aquí en cojines de cama? Estos dos cojines que son grandísimos y esos son los que van a darle estructura a la cama. Y aquí puse mi espejo. Queda divino, sobre todo con ese color dorado claro. El espejo me ayuda a darle más amplitud. Entonces voy a usar una simple cinta. Le hago un nudo aquí en cada esquina y ya puedo colgar mi nuevo cuadro. Y así quedó mi lamparita, miren qué linda. Y la campana es color oscuro, entonces me ayuda a contrastar con el resto de mi habitación. Bueno, y si recuerdan cómo era mi habitación al principio, creo que hay un cambio bastante grande y visible. Creo que con poco presupuesto logré un cambio muy importante. Tengan en cuenta que no se necesita hacer una renovación completa. Por ejemplo, no necesité pintar las paredes, no necesité cambiar el piso. Mi consejo mayor es inviertan en cosas que les pueden ayudar a renovar sus espacios, como esto que acabo de lograr.